especial, voy a invitar al señor intendente municipal, Alisado de la Mañana. Muy bien, bueno, dando comienzo a esta sesión especial, vamos a entonar las estrofas del himno de San Argentino. Vamos a poner el uso de la palabra agradeciendo.
agradeciéndole su presencia y dando al finalizar sus palabras con las mismas la inauguración a estas sesiones hoy. Buenas tardes a todos, señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, escribano Javier Santarone, señores concejales, señores miembros del Gabinete Municipal, señoras y señores, buenos días a todos. Agradezco al señor presidente y a los señores y señoras concejales esta convocatoria a la apertura de sesiones ordinarias en nuestro honorable Consejo Deliberante. Es un honor para mí estar en este recinto como intendente de todos en la apertura de la sesión ordinaria de este año 2013, en el que celebramos los 30 años de vida en libertad y democracia. Elijo la palabra compromiso entre tantas porque es la mejor expresa lo que siento y pienso que significa hoy para mí la democracia. Fue junto a un grupo de amigos que nos propusimos meternos en política. Nos animamos a participar motivados por sueños e ideales de que es posible una sociedad más justa, de que es posible y es necesario hacer de nuestro pueblo un lugar de buenas oportunidades. Y sentíamos y sentimos que necesitábamos comprometernos y ser parte y ser protagonistas poniendo lo mejor de cada uno en un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo y el bienestar de los maipuenses. Por eso, en estas primeras palabras, quiero remarcar la vocación política que, desde la gestión que dirijo por mandato de la gente, se ejerce con un alto compromiso solidario. Ese es el cimiento fundamental sobre el que se funda y construye la democracia. En estos tiempos en los que observamos que los valores fundamentales pierden fuerza y avanza el desgano, el desquimiento, los invito a celebrar la democracia cada día con pequeños gestos, pequeños actos que fomenten el diálogo, la apertura, la integración, el bienestar de la comunidad. Sueño y trabajo por un país en que la cuenta sea sumar y no dividir y restar. Juntos necesitamos celebrar la democracia y también reflexionar sobre todos los problemas que aún tenemos que afrontar y solucionar para decir y sentir que estamos en una verdadera democracia, una democracia real, palpable, sólida como una roca. Esto me motiva a que reafirme con entusiasmo mi compromiso. Con estas palabras iniciales ante ustedes, representantes elegidos por el pueblo, el mismo compromiso de mis primeros años de militancia. Esta es mi mejor manera de celebrar la democracia. Una democracia que va mucho más allá de participar en las elecciones cada dos años. Porque la verdadera democracia, como cultura, debe convocar a la participación. Participar para construir, para desarrollar nuestro potencial. Una democracia que, como forma de gobierno, nos exige más que nunca trabajar por la igualdad, la justicia y la libertad.
Esta democracia que tanto nos costó conseguir nos exige a comprometernos con ideas y militancia activa, con metas ambiciosas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. El de no ser así no tiene sentido. A 30 años de haber recuperado la democracia, los invito a hacer, a modo de homenaje, un reconocimiento al doctor Raúl Alfonsín, que con coraje y determinación abrió el camino en 1983, después de los años negros en Argentina. Años a los que no queremos volver. En octubre de 2008, Raúl Alfonsín dijo: sigan ideas, no sigan a hombres. Eso fue y es siempre mi mensaje a los jóvenes, porque los hombres pasan y las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática. El espíritu de otros grandes líderes del país, antes de Alfonsín y hasta hoy con nuestra presidenta, están atravesados por este pensamiento, que más que pensamientos son ideas en acción. Estas palabras iluminan mi camino como intendente. La idea fundamental de que es posible establecer un orden más justo para que prospere y se desarrolle el país y así el bienestar de nuestro pueblo. Es esta la idea que da impulso a mi vocación por la política, como un motor para transformar y convertir esos ideales en hacer más y mejores cosas, con aciertos, con errores, corrigiendo sobre el camino, pero siempre haciendo. Esa es la clave. Este compromiso toma más fuerza en estos días, con la frase del Papa Francisco: el verdadero poder es el servicio. Hoy vuelvo a celebrar la democracia en este lugar, símbolos de ideas y distintas miradas de la realidad política, ratificando mi compromiso de ponerme, al igual que ustedes, al servicio de un solo partido, el Partido de Maipú. Esta etapa que iniciamos impone nuevos desafíos, la búsqueda de soluciones, trabajando juntos con una voluntad firme para afrontar las demandas constantes que se presentan en el hacer del día a día. Observen que digo afrontar y no enfrentar. Les digo porque estoy convencido de que es tiempo de integrar. Afrontar es saber pues cuáles son nuestros mejores recursos y ponerlos en juego. Es hacerse cargo de lo que nos toca a cada uno, sin jugar a la víctima, y no entrar en disputas o la crítica fácil, que no ayuda ni construye. Afrontar es ni más ni menos que ser responsable, tener la habilidad para responder ante la gente que nos votó. Cada año, los que tenemos la responsabilidad de conducir debemos afrontar y asumir los retos y desafíos que nos presenta la realidad del partido de Maipú. Hoy quiero recordarles nuestro propósito. Nuestro propósito es gobernar para hacer de Maipú el lugar donde queremos seguir viviendo, donde vamos
Veamos crecer a nuestros hijos con seguridad y alegría. Y a los jóvenes con ganas de quedarse y desarrollarse aquí. A los que se fueron con ganas de volver y viendo a nuestros mayores disfrutar con armonía y en familia sus historias y recuerdos. Mi objetivo principal como intendente junto a mi equipo es y seguirá siendo trabajar para lograr el crecimiento de Maipú y la prosperidad de sus habitantes. Me guía un fuerte compromiso con nuestros vecinos y la misma vocación de llevar adelante prácticas de gobierno claras y transparentes que hagan posible los mejores sueños e ideales para Maipú. Esto, en la práctica del día a día, a veces es duro, sobre todo cuando debo decir que no. Plantarme frente a situaciones de descontrol o manejos poco claros que pudo haber en otras épocas. Esto, por supuesto, a mucha gente no le gusta. Más que ser eficiente, este gobierno busca ser efectivo. Es decir, ir más allá, superar lo que la gente espera de nosotros. Por eso también, para este año tenemos importantes objetivos y metas que llevaremos adelante con el equipo de gobierno, con el personal municipal y, por supuesto, con su acompañamiento. Por lo que los convoco, señores concejales, a un compromiso genuino de acción con responsabilidad y conciencia. Nuestra gestión de gobierno transcurre dentro de un contexto. Este año va a estar marcado por la política, ya que iremos a las urnas una vez más, y eso genera expectativas, discusiones, campañas. Siento que esto es muy bueno, porque moviliza a la sociedad a expresarse y a evaluar a los gobiernos, a nosotros, los políticos. Cada año electoral nos obliga a proponer proyectos, acercarnos aún más a la gente. Y más que eso, a demostrar en los hechos que no solo se construye una comunidad con buenas ideas, sino con llevarlas a la práctica y a la acción en cosas concretas. Una buena democracia requiere de buenas propuestas y de que sus políticos estén cerca de su pueblo. Necesitamos y necesito seguir desarrollando la habilidad de escuchar atentas para dar mejores respuestas y más rápido. Dentro de este contexto, tengo que señalar a la inseguridad y a la inflación como dos elementos muy preocupantes que afectan a la sociedad con las consecuencias que ya conocemos. En este marco general es fundamental plantear los objetivos con claridad, estudiar los proyectos y definir bien los plazos. No dejaremos de marchar hacia nuestras metas, pero las circunstancias nos obligan a tener en cuenta esta realidad y a actuar con prudencia y planificación. Como la comunidad y ustedes saben, hemos dado muestra de que hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Pueden tomar cada discurso que he dicho, cada plataforma y propuestas anunciadas, chequearlas, verificar que se va cumpliendo con cada cosa proyectada. Una y otra vez voy a reiterar que el orden,
La austeridad, la transparencia en el uso de los recursos es un pilar que seguirá caracterizando nuestra accionar. En conjunto con la asignación de prioridades, con un criterio ético de gasto y de inversión pública. No sé si sabían, pero es la primera vez en muchísimos años que la gestión municipal de Maipú no ha tenido sanciones ni multas por parte del Tribunal de Cuentas Provincial, lo que habla claramente de este proceso de mejora y de transparencia. Este es un dato objetivo que quien lo desee puede chequear. Pese a este contexto nacional y provincial, seguimos trabajando. Las condiciones del presente y las necesidades de nuestra gente no pueden limitarnos a esperar tiempos mejores. Les aseguro, visto desde afuera, parece muy sencillo, pero estar gestionando cada día es todo un desafío. Permítanme hacer un repaso del proyectado para el 2013. En materia de obras públicas, nuestros objetivos es crear una infraestructura que mejore la calidad de vida de todos. Es así que, como saben, se seguirán extendiendo los servicios básicos para que todos puedan acceder a las cloacas, al gas natural, al agua potable y al alumbrado público. Continuaremos mejorando nuestros espacios públicos. Los estamos transformando de a poco en un lugar de encuentro y esparcimiento de los vecinos y a la vez núcleo de desarrollo que consolida la identidad de cada barrio y auspicia una toma de conciencia sobre la importancia de la participación. Muestras de esto son los encuentros deportivos, culturales, recreativos para todas las edades, la descentralización del apoyo escolar, las mejoras en los centros de atención primaria de la salud, los cursos de distintos tipos, los cronogramas ordenados en limpieza, poda y residuos, el apoyo a las sociedades de fomento y vecinales, el aporte a las instituciones de todo tipo y color, el estímulo a los deportistas de todas las localidades del partido de Maipú, la provisión de traslados, logística y apoyo en distintas ocasiones, las obras de cordón cuneta y el tan ansiado asfalto de hormigón y bacheo, junto con el programa permanente de mantenimiento de calles y caminos. Agradezco la celeridad con que este cuerpo dio tratamiento a la ordenanza que nos permite tomar el préstamo para la obra de pavimento. Comenzaremos en poco tiempo las obras de reconstrucción y nuevos asfaltos y bacheos. Ya se ha elaborado un plan de acción a ejecutar. Continuaremos con el plan de cordón cuneta. En esta primera etapa estamos ejecutando 25 cuadras, de las que hay casi 10 terminadas o muy avanzadas. Y luego la construcción de una segunda etapa de 30 cuadras. A la par, como siempre, seguimos adelante con la gestión ante el gobierno de la provincia para acceder a recursos que permitan desarrollar la totalidad de la obra planificada. Como ustedes saben, nuestra forma no es prometer, sino anunciar las obras cuando están el 100% completadas. En este caso,
cuando estén los fondos acreditados, no acostumbramos a prometer, sino a ir sobre los pasos firmes. En materia de vivienda, continuamos con la construcción de las 15 unidades del plan Compartir para los agentes de la Policía Comunal. También estamos gestionando otras 20 unidades. En el tema de vivienda, no dejaremos de trabajar un instante. Es prioritario dentro de nuestra agenda. Quiero que sean conscientes de que es necesario gestionar permanentemente ante las autoridades de la Nación y la provincia, a los fines de lograr planes y soluciones a esta problemática. Ya que, como sabemos, la accesibilidad al crédito en grandes montos para los particulares es impracticable, es imposible para la actual situación del país, aunque queremos que esto cambie rápido por el bien de todos. Con respecto al agua y cloacas, luego de muchas reuniones mantenidas con la autoridad del SPAR, hemos remitido a ese organismo los proyectos de obra de la red de cloacas, planta impulsora, planta de tratamiento cloacal de Las Armas. Este proyecto fue totalmente financiado por el municipio, con recursos propios. Se consiguió un predio donado gentilmente por una vecina para la planta en esa localidad. También estamos avanzando con el proyecto de red de agua potable de la localidad de Santo Domingo. En este año firmaremos con ese organismo de la provincia el convenio que permitirá lanzar la licitación de la obra de cloacas en Las Armas. Quiero recordarle que en estos días personal técnico del SPAR ha estado relevando datos sobre la planta de agua de Santo Domingo y sobre las cantidades de habitantes a las cuales se debe abastecer mediante red. Es un gran avance para esta localidad. Ya saben también que desde que ayudamos a llamar la atención públicamente por el problema entre privados, por el funcionamiento de celulares, ya se está logrando que las empresas respondan y busquen soluciones rápidas para el beneficio de Santo Domingo. El edificio, seguimos con la restauración de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad. Por ejemplo, el Teatro del Centro Cultural Leopoldo Marechal y la sede de biblioteca Juan José Elizondo. Allí se cambió el techo. Procedimos con nuestro personal a realizar los trabajos de reparación y pintura. ¿Sabían ustedes que la biblioteca es considerada una de las más grandes de la región? Con 27.800 libros que tenemos que preservar, es parte del patrimonio cultural de los maricuenses. Al igual que el museo, que está impecable y abierto a recibir en pocos días a los directores de museos nacionales en un encuentro nacional para el que fuimos elegidos sede. Los invito a visitarlo. Este año terminará el reciclado completo del edificio de Telefónica en calle Sarmiento, que ya está destinado a actividades de los talleres de arte y por ahora sede temporal de la biblioteca. También tomaremos posesión de algunos predios abandonados y serán puestos en valor para su comunidad.